el área metropolitana en cabeza del director Eugenio Prieto y con todo el apoyo y el compromiso de la subdirectora María del Pilar, pues tomaron la decisión que nosotros desde SIATA asumiéramos el reto de medir mejor la calidad del aire en la región. Cuando digo medir mejor es medir en mayores puntos, más contaminantes, asociándolo a la situación meteorológica y con esa información también tomar decisiones, sugerir y pronosticar para anticiparnos a los periodos críticos. Se ha dado una reducción importante de la concentración en el Valle de Aburrá, la concentración de contaminantes. Hemos bajado aproximadamente un 30% y eso es el resultado, obviamente, de muchas gestiones administrativas y del PIJECA, pero también del POECA, que nosotros, digamos, desde el punto de vista técnico, apoyamos con nuestras mediciones y nuestro pronóstico. Programas como Cuida, los planes comunitarios de gestión de riesgo, la iniciativa de ciudadanos científicos. La subdirección ha apoyado mucho esos programas y realmente eso es como lo que a la gente le queda de toda esa labor que ha hecho la entidad. Bueno, yo creo que el apoyo que hemos tenido desde la subdirección ambiental ha sido clave. SIATA ha crecido muchísimo, es un proyecto que es de ejemplo y de renombre para tanto para aquí, para el Valle de Aburrá, como para el país, incluso pues fuera del país nos visitan. Creo que la labor que se ha hecho de cooperación internacional y todo lo que vincula el que se conozca desde fuera pues el proyecto es algo del que me siento muy orgullosa y me parece genial pues que se sigan haciendo con todos los proyectos del área, o sea, que se den a conocer porque realmente aquí hacemos cosas muy muy chéveres, muy bonitas y de impacto pues para la ciudadanía.